ayudando a los profesores, respetando al compañero. ¿Sí? Así es día. Más inteligente, la patria más rica en todo. Ayer a la tarde me llama su seño, su maestra, de que si hoy podrían venir a visitarnos con los chicos, a tomar el desayuno con nosotros y a su vez hablar y comentar algo de Malvinas. Así que imagínate vos la alegría que tenemos de tener esta visita, Escuela Jaime Schull. Algo así, pero que ellos están trabajando prácticamente todo este año. Ellos vinieron, este mismo curso vino acá a la inauguración de aquel 5 de abril cuando inauguramos esta sede. Ellos estuvieron presentes acá y bueno, durante el transcurso de todos estos meses hemos sido convocados para nuestro testimonio allá, inclusive algo que no ha sucedido en otra escuela, que han llamado a familiares para que le comenten qué es lo que vivieron ellos. Así que muy contento. La verdad que cada año nos sorprende más, gracias a Dios, hablando sobre Malvinas. Bueno, ¿cómo los chicos tan pequeños se interiorizan sobre lo que pasó, ¿no?, en 1982? Sí, vos fijate que ellos primero lo que hicieron este curso, esta escuela, es recopilar los diarios de aquella época, y sobre lo que ellos leyeron en ese diario nos venían a preguntar si era cierto o no lo que decían esos diarios, si era tan la verdad de como se comentaba o se decía en ese diario. Entonces creo que es todo un cambio a lo que venimos hablando, que por general siempre somos nosotros que vamos y comentamos nuestras vivencias. Ahora son ellos que nos vienen y nos atoran con esas preguntas y realmente si fueron ciertas o no lo que decía la información en aquel 30 años atrás. Bueno, este es el recuerdo para ustedes. Señor, muchísimas gracias. No, gracias a vos por lo que estás haciendo.